Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Mari Carmen Sandoval con mi compañero Alberto Trueban y estamos aquí en la Terapia TV. Y pues el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante porque, pues sí, vienen las fiestas decembrinas, las posadas y todo, pero pues recordemos que pues habemos algunas personas que pues son épocas en donde pues nos cae un poquito la tristeza, pues por los duelos que hayamos podido pasar en algún momento de nuestra vida y pues se acentúan un poco más en estas fechas. Y para este tema les voy a presentar a el tanatólogo Rodolfo Vargas Lazarín, quien realizó estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México en comunicación colectiva. Formó también parte de la organización AVE de México, que son compañeros en ayuda voluntaria educativa, como ponente y voluntario en áreas relacionadas con la sexualidad humana y el desarrollo humano. Formó parte del proyecto de la línea telefónica Diversitel como consejero y asesor telefónico en áreas de la sexualidad humana, VIH-SIDA, diagnóstico y acompañamiento a familiares por muerte relacionada a VIH-SIDA en grupos de la diversidad sexual. Tiene diplomado en sexualidad humana y VIH-SIDA en AVE de México, diplomado en construcción de identidad por SECASH y un diplomado en conserjería y acompañamiento por SENACIDA, diplomado en tanatología. Tanatología clínica, perdón, y primero tanatología básica en AMTAC, tanatología geriátrica también en AMTAC y tanatología clínica en el mismo AMTAC. Realizó su servicio social en el Instituto Nacional de Pediatría, dando apoyo y contención en el proyecto de la Sala de Padres. Participa en el programa de Ser Feliz si se puede, que auspicia Farmacia de Similares, que se transmite por televisión, radio, vía Livestream por internet. Participa como ponente en los congresos nacionales de los grupos Renace, padres que han perdido a uno o más de sus hijos, e imparte conferencias, pláticas y talleres relacionadas con sus temas relacionados a la tanatología y a la reconstrucción del sentido de vida después de una pérdida. Rodolfo, pues tienes una larga trayectoria, bienvenido. Bien, no, yo de verdad les agradezco la enorme oportunidad de ser portavoz de lo que hemos aprendido a través del trayecto, y qué importante que se den estas líneas de comunicación entre las personas, porque como bien lo dices, son situaciones donde muchas veces la gente vive con los duelos detenidos, o sea, duelos silentes que no se expresan, y que muchas de las veces el detonante son este tipo de situaciones de fechas. Vamos a hablar en ese entorno de cómo se da esta situación en la vivencia de las personas, que al cabo de cuentas lo que se pierde es la vida de las personas, en una añoranza por no comprender la muerte y lo que significa la muerte dentro de nuestra existencia. Vivimos en función de una sociedad que ve situaciones de la muerte como lejana. La muerte le sucede a otras personas, pero no me sucede a mí. Cuando se da y trastoca, obviamente mueve los cimientos de las personas en su fin más primordial, en su propia existencia. Al cabo del tiempo, cuando las personas llevan así el términos como mortalidad, adquieren un nuevo sentido de vida y no están preocupados en función del futuro y ya no viven en función del pasado, sino vivimos en un presente del aquí y del ahora, que es el de mayor compromiso que tenemos. Fíjate que dices algo, ¿no?, muy, muy interesante, en el sentido de que llegan estas fechas justamente y hay personas que pues no han podido superar ese duelo, ¿no?, que traen. Pero ¿qué pasa con las otras que no han sufrido un duelo y como que no comprenden ese dolor? Exacto. ¿No?, esa situación, y pues lo único que saben quizá decir es decir, pues lo siento mucho y pues ay, ya no estés triste. Exacto. ¿No? Pero pues no le puedes decir a una persona eso, o, ¿no? O pobre eterno, ¿no? O pobre, pobrecito, ¿no? Y que llegue la victimización, ¿no? Yo creo que de aquí es aprender a enfrentar el duelo dependiendo de la situación de la pérdida que sea. Cualquier situación empieza con un cambio de lenguaje. Muchas veces vemos la situación de decir, es que no puedo,
es que jamás, mi vida ya no es la misma, mi vida se transformó. Lamentablemente las personas se van sentenciando con sus propias palabras. La muerte trae como colación un revisar toda la situación de cómo he vivido y cómo he asimilado la situación de la vida. El propósito más grande sería aquí el decir, debo de aprender del suceso para construir mi manera de ver la vida de manera distinta. Un duelo no resuelto siempre va a afectar a todas las personas que estén en torno del doliente. Al doliente en su sentido de vida, porque dejas de vivir, dejas de actuar, dejas de disfrutar los placeres de la vida por estar situado en una situación de sufrimiento que no tiene sentido. Sufren los familiares. Yo vengo de dar unas pláticas a grupos de padres, como bien lo comentabas, donde han muerto alguno de los hijos. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Lamentablemente, cuando yo me refiero en la atención a los hermanos, ¿cuál es el reclamo que tienen ellos? ¿Tú qué sientes en función de la muerte de tu hermano? Tristemente se dan situaciones y contestaciones. ¿Qué es importante hablar de esto? Yo odio a mi hermano que murió. ¿Por qué causa? Porque por la situación de la muerte de mi hermano, yo perdí a mi madre y perdí a mi padre. La situación de llevar un duelo a su máximo desarrollo y acompañamiento hace que las personas recuperen su sentido de vida y sus responsabilidades. ¿Qué es lo que conlleva una situación de duelo? Que la gente pierde el sentido y la esperanza de vivir. Y lo que estamos aquí buscando en el acompañamiento es volver a reintegrar a la persona después del suceso de la muerte. No estamos negando que existe una situación de dolor. El duelo duele y tiene que pasar por cierto proceso. Es un proceso y pasa por distintas etapas. Las personas tienen que aprender a vivirlas y a entender el proceso del duelo que están viviendo. Muchos pacientes refieren en algún momento, siento que me estoy volviendo loco por todas las situaciones. Viene una fase inicial que es la negación del suceso. Después viene un enojo muy fuerte contra la situación, de ese cambio de realidad que se da tan fuerte en las personas. Se da una ira desenfrenada. Esta ira puede ser en contra de uno mismo o en contra de las demás personas también. Viene una parte de regateo con la situación de la vida. Viene después una depresión muy fuerte, porque la lucha del ser dentro de su persona está lidiando con tratar de entender lo que implica la situación de la ausencia. Al último de las etapas viene la aceptación. Es cuando ya la, como decía Sor Juana, la loca de la casa entendió que el ser querido se fue. Claro. Te suelto, te puedes ir, ya no está mucho de mi control. Yo siempre les digo a las personas que una de las situaciones que puede hacernos más difícil la situación del duelo es el ego. Claro. El ego va vinculado a muchas situaciones de sufrimiento. Alguna vez subí un post que no era mío, bueno, causó un revuelo tremendo. ¿Por qué? Porque decía, al nivel de tu ego está el nivel de tu drama. Así es. Entonces, son situaciones que debemos abordar, que se tienen que hablar para que las personas nos demos cuenta que hemos sido educados, como lo comentábamos, sí, hemos sido educados de esa manera. Las creencias. La muerte nos ayuda a reeducarnos en el sentido de vida. Y nos ayuda a comprender de qué manera nos estamos relacionando. Si es por dependencia de una persona, o apego, o es verdaderamente por amor. Cuando aprendemos a vivir las relaciones con amor, podemos estar más capaces de poder enfrentar este tipo de situaciones. Fíjate que dices algo muy interesante, ¿no? Del tamaño de tu ego es el tamaño de tu drama. Así es, correcto. Sí, sí, es cierto. Porque es me pongo a tratar de ver un panorama en donde dentro de una familia, que no hay ninguna situación problemática, viene un deceso, ¿no? Sí. En mi caso, un hijo, ¿no? Sí. Y en ese deceso, cada integrante de la familia tiene un sentimiento distinto. Lo somatiza diferente. Lo vive de forma distinta. Y entonces, lejos de haber una unión, como que hay una separación. Sí, sí. Y en lo que, perdón que te interrumpa, antes se va a olvidar, lo que tenemos que ver en una situación de duelo es que el duelo debe de ser incluyente. Es el duelo de la mamá, también es el duelo del padre, también es el duelo de los hermanos, también es el duelo de los abuelos, de los tíos, de la gente cercana. Lo importante es hacer incluyente el sufrimiento, empatía. Donde se den las vías de empatía para compartir el dolor con el otro. Muchas veces a mí me preguntan, ¿de qué manera podemos acercar a los niños a la situación del manejo de duelo? Pues que los vean ustedes como padres. Claro.
que te vea llorar, que te vea sufrir, que te vea validar las emociones que está implicando la muerte de tu ser querido. ¿De qué manera lo vas a educar? En un complot del silencio, decir, eviten que los niños vayan a los velorios, no los acerquen a la muerte. Estamos construyendo ese tipo de situaciones. ¿Qué sucede a la larga? Nos enfrentamos a una situación límite y te desquebraja la vida. Hay situaciones que conllevan situaciones más drásticas en cuáles son las habilidades que estamos dándoles a las personas para la vida. Situaciones de suicidio que a veces manejamos, donde a una chica la dejan y como está acostumbrada a vivir en un cobijo ficticio, lo que es la situación de la realidad, no pueden con ella. Tenemos el compromiso en una situación de duelo de ir acompañando a las personas en esa construcción de fortaleza. ¿Cómo vamos a aprender la situación de sufrimiento si encapsulamos y ponemos a las personas en una cápsula de cristal? Bien lo dices, la situación del duelo es diferente en cada persona. Pero está la responsabilidad de los padres en cobijar también a los hijos también. Claro. Educarlos, enseñarles qué vías. Pues sí, el problema es que pues eso no sucede. No sucede, pero lo importante es que se den los espacios para decirlo. Hagamos el duelo de manera propositiva, porque los resultados de este tipo de injerencia, de este tipo de acción, yo lo he llevado a base de terapia y con los pacientes, y sí se da la oportunidad de tener duelos resolutivos, donde la gente regresa a una situación en la vida. No quiere decir que olvidemos al ser querido. Claro. No quiere decir que sea una situación de dar la vuelta y ya, ahí quedó. No, pero lo puedes recordar de manera distinta. Exacto. ¿Qué mejor homenaje que el sentido de tu vida en la alegría y en la plenitud de vivir sea tan importante para decir? De mi manera personal yo digo, papá, todo lo que estoy haciendo con mi vida es por bien mío, pero mira, también te lo ofrezco. También. Y ya no me voy a una situación ni de victimización, ni de drama, sino al contrario, ¿por qué no ofrecer vida a la situación de la muerte cuando la muerte también es parte de la vida? Claro. Entonces habría que ir rompiendo esas creencias, como exacto, bien lo dices, ¿no? Que son las que nos llevan en el camino directo a lo que es el sufrimiento. Sí, porque de alguna u otra forma también, pues, hacemos esta parte de la muerte como la peor tragedia, sí, ¿no? Del mundo. Sí, entonces, sí, cuando escuchas alguien se murió, no sabes, bueno, ¿no? Es una cuestión personal, como que no sabes ni cómo llegar, ¿no? Ni qué decir. Sí, ¿no? Y es como, hay una barrera, ¿no? Entre acercarte a la persona que está sufriendo y pues tú, ¿no? Claro, de llegar a acompañar, o sea. Y hacer empatía, como bien comentaba aquí también. La situación es decir, muchas veces las personas preguntan, ¿qué le digo? Si no tienes nada inteligente que decirle, no le digas. Claro, las personas están viviendo una situación terrible en su vida. ¿Qué le dices a una madre que perdió un hijo? No te preocupes, Dios le va a mandar otro. Aquí no es sustituir vida por otra. Claro. Sí, o sea, y eso lastima mucho a las personas. Sí, hasta se depende, es decir, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Venga a hacer cosas a su casa. A veces no le digas. La gente está tan en shock que no saben ni hacer cosas. Ha habido casos donde ha habido situaciones de que dejan de las abierto, vaya. O sea, el dolor es tan fuerte que puede nullificar a la persona en ese sentido. Entonces yo creo que son cosas que se tienen que comentar y abrir en ese sentido, ¿no? Porque bien lo comentas en esa parte. Sí, fíjate que les comparto. En mi familia, ¿no? Pues hubo el año que entra ya son 30 años, que fallece mi hermano el mayor. Okay. Entonces, pues el primogénito, el primer nieto de una familia, por parte de mi padre, ¿no? Un buen hermano, un buen hijo, todo, ¿no? Y pues como que la guía de nosotros como hermanos, porque era el hermano mayor, ¿no? O sea, era un pilar, ¿no? Y pues sí, sucede esa situación que cada quien vive una experiencia diferente, ¿no? Yo algo que recuerdo, yo estaba en la preparatoria, yo algo que recuerdo que me marcó muchísimo y me desbalanceó en el sentido de, pues, ¿en qué mundo estamos viviendo? Ajá. No deshumanizado, fue que después de que fallece mi hermano, me presento 2 días después a la escuela. Y me dice la maestra, estás reprobada, ¿por qué? ¿Por qué no veniste a la escuela? Le dije, es que falleció mi hermano. Tenías un examen. Wow. ¿No? Sí. Y yo, sí. ¿Ah, sí? Tenías un examen, o sea,
era un compromiso. Y bien comentas, es la parte de esa sensibilidad, ¿no? Yo creo que la situación de la muerte trastoca a las personas en ese sentido. Y a veces quizás el reflejo que pudo haber sido de esa maestra es la situación que traía por ahí guardada, ¿no? Yo por eso decía a veces las situaciones de odio y enojo, en algún momento se los cobran las personas. Sí, yo me quedé así, dije, wow, no supe ni qué contestar nada de... Me quedé fría. ¿Qué es lo que podríamos aprender de situaciones como esta que le sucede también a las personas? Incluir la situación de la muerte dentro de la vida. ¿Por qué? Porque yo les comento, mueren bebés dentro del vientre de la madre, mueren bebés en muerte de cuna, mueren bebés 1, 3, 4 años, la gente muere. Muere en todos los estadios. No solamente muere la gente enferma, ni muere la gente mayor. La gente muere en distintas, por cuestión de muerte física, de enfermedad o a un accidente. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos inmediatamente aquí en La Terapia TV. Continuamos. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Ya regresamos rápidamente. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos sanar de mejor manera nuestro dolor ante toda esta situación que se nos viene? Yo creo que lo más importante es hacernos responsables del mismo,
Víctor Frankl decía, a toda esa situación de sufrimiento, dolor, desesperanza que vivas en tu vida, la desesperanza sería igual a sufrimiento sin sentido. Dale sentido a esto. No nada más estarte latillando, es como yo les digo, no hagan con su vida un vudú voluntario, porque al que están aniquilando es a su propia vida. Pareciera a veces que las personas hacen el sufrimiento como una exaltación de decir, mira cómo estoy sufriendo y sería igual a cuánto te tuve amando, cuando es todo lo contrario. Yo creo que hacernos responsables del sufrimiento implica, yo siempre les he dicho esto, cualquier ausencia de un ser querido siempre te va a traer de regreso a ti. ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? Porque no te vas a estar rompiendo y fracturando a cada ausencia que vivas. Por el contrario, tendría que ser un impulso para decir, voy a darme este nuevo recordatorio y tener una mejor vida. Ahí lo importante creo que también es la cuestión del ego, ¿no? Por hacerse consciente cómo el ego te está, condicionando, manipulando, ¿no? Por ejemplo, otra parte de las cuestiones del duelo es cuando tienes los casos de familiares que de algún modo están en una cama, pero lejos de ser las personas que estaban. Y es esa parte de no querer renunciar a... No, ¿cómo lo vas a... ¿Cómo le vas a desconectar? ¿Cómo le vas a...? O sea, hágale todo lo necesario, ¿no? Cuando la persona en realidad, pues es completamente... Ya no es lo que era. De verdad, es un cuerpo sufriendo muchas veces. Pero ese egoísmo, pues llega a... No, es que sálvale. Cuando es tu propio ego. Es mi padre, es mi hijo, no le hagan nada. Es mío. Es mío, yo me apruebo. Y es importante que la gente sepa esto. ¿De qué manera la muerte nos enseña a amar? Claro. ¿Sí? A mí ha tocado situaciones de ver el encarnizamiento médico en hospitales privados. Pero también se da el encarnizamiento por parte de los familiares. Hágale todo lo necesario. Cuando los médicos dieron un diagnóstico, ya no hay nada que hacer. Entonces llevamos al paciente a vivir una situación de un dolor completamente innecesario cuando la muerte puede llegar de manera... Y creo que muchas veces lo más fácil es, de algún modo, preguntarles el sentir, ¿no? Muchas veces las personas cuando ya de verdad se dejan, es porque ya no quieren. Y en ese momento hay que comprender y ponernos en su lugar y decir, bueno, pues está bien, respeto tu decisión, ¿no? Es respetar la vida del otro. Exacto. En los momentos más difíciles, ¿no? En México existe la ley de voluntad anticipada. Fíjate que ahorita con las redes sociales, ¿no? Con el WhatsApp y todo esto, cuando nos enteramos, ¿no? Que hay un deceso y pasan años y sigues, ¿no? Cargando y poniendo al frente como imagen a la persona que falleció, ¿no? Y no la sueltas. No, yo creo que es aprender a soltar. Precisamente eso es cuando llega la situación del mismo dolor a ser tan fuerte que doblegó al ego, llega la humildad de decir, puedes irte, vete. Yo continúo con mi vida. Y no es hacer una situación de un duelo permanente donde te estás lastimando todo el tiempo. A veces yo les digo a las personas, ¿tú crees que tu ser querido está viendo esto? No. La que está haciendo todo este tipo de situaciones eres tú. Sí. Por eso es tan importante hablarlo. Al cabo de cuentas, ¿qué es lo que pierde la vida? Las personas al momento de vivir este tipo de entregas que dan a su vida para el duelo. Pierden su vida. Así es. Pierden parejas, ¿por qué? Porque muchas veces se alejan de la pareja por la situación del hijo y después no hay contacto sexual, no hay caricias, no hay besos, porque la gente está deprimida y triste. Al cabo de este que pasan los años, pues son dos personas que se separan por la situación del duelo y al rato es el duelo del hijo y al rato es el duelo por el divorcio. Entonces vamos acumulando sufrimiento que es completamente innecesario. Por eso es tan importante lo que comentabas, es la situación de asumir el duelo con responsabilidad para darle un cauce y una solución. Que el sufrimiento y la experiencia de la muerte sirvan para algo, para darnos un sentido de mejor vida y de mayor calidad. ¿Cómo pueden entonces los padres, ¿no?, ser generadores de bienestar en la familia? Obviamente es como el reflejo de la vivencia que como pareja tienen. Es asumir que existe un compromiso de duelo entre ambos. Cada quien vive el duelo de manera distinta, ¿sí? Pero en dado momento, cuando encaminamos el duelo compartido, podemos establecer a las personas con ese sentido de responsabilidad. No solamente somos nosotros, también tenemos otros hijos. También tenemos otra familia por qué luchar, porque los hermanos viven muchas veces el abandono. Entonces, cuando es el amor el que se deposita hacia el otro para sanar el dolor y el sufrimiento, nos sanamos todos.
Por eso decía al principio, qué importante es hacer el duelo incluyente, un duelo empático con todos, porque todos estamos sufriendo. Y de diferente manera. Y de diferente manera. Pero si el amor es el que entiende al otro porque está gritando, porque está sufriendo, porque está, nos estamos cobijando. Y vamos llevando todo este tipo de situaciones donde podemos ir modificando las fechas, los momentos, que si es el nacimiento, que si es la natividad, con otro sentido y otro propósito, con la alegría de vivir en este sentido. Porque no puedes condenar a tu vida que todo sea tristeza, porque eso es, eso ya es una decisión, ¿sí? Entonces, las personas elegimos, las familias también tenemos la oportunidad de decidir a dónde encauzamos este tipo de situaciones, y a veces la terapia se encauza con toda la familia, que ese es lo padre, se hace situaciones de presentación y de dinámicas donde sí vamos todos juntos a darle la situación de la despedida a nuestro ser querido, y en familia nos vamos sanando, ¿no? Y se dan verdaderamente situaciones de milagro, ¿no? Yo acabo de regresar de Oaxaca y había una familia yo le preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que bailaron? No, pues desde que murió mi hijo, hace 7 años más o menos, ¿no? Habíamos recibido la información, lo compartimos, y lo increíble fue que al último, esta celebración a la vida ahora va a ser por ti, hijo. Ya no van a ser mis lágrimas la situación que sea el contacto contigo. Voy a bailar por ti, por la alegría. La alegría también va a ser un medio de ponerme en contacto contigo. Y creo que es el mejor honrarlo. Y nos ayuda y nos sana, que es lo importante. Es de alguna forma transformar la tristeza, la desesperanza, sí, por algo positivo. Por algo positivo. O sea, a veces somos muy buenos para generar cuestiones negativas y hacemos toda una gimnasia de sufrimiento. Así ¿Por es. Qué? Si ya vimos los resultados, no transformamos ese tipo de cuestiones y asumimos el reto de aprender a transformar las situaciones. Que todo lo que pase por mi vida lo voy a transformar. ¿Sí? Decir, la vida es como es y pues hay cosas que no puedo cambiar. Y una manera, mira, yo las compartía, a mí me pasó con mi abuelo. Yo aprendí ahí a poner las características mejores o de las maneras que te haya influido, ponerles palabritas y meterlas a tu vida, enseñárselas a tus hijos, a sus nietos, ¿sí? Y recordarlo de esa manera, con cariño, y decir, mira, por ejemplo, mi abuelo, la palabra que siempre me ha llegado es la sensatez, la cordura, la mesura, ¿no? Mi abuela era tan inocente y tan, bueno, la parte de ingenuidad de una niña, y era transparente porque te decía las cosas. Entonces, es la manera con cariño en donde honras a esa persona, claro, y de algún modo cambias el chip, ¿verdad? Exacto, cambias esa parte de recordarlo de las mejores características. Es lo que les compartía, digo, a personas que pues últimamente han perdido familiares, pues queridos, es como una manera de honrarlos, ¿no? La verdad es que obviamente esto obedece a un proceso, ¿no? Obviamente se lleva a una situación de tiempo, pero qué importante es darnos cuenta que la situación de cambiar pensamientos nos ayuda a tener una mente más clara para poder tener situaciones de ver la muerte con mayor claridad. Y bien lo comentaste hace rato, no es una tragedia, es parte de la vida. Y si por una situación de creencia las personas tienen la situación de decir podemos tener una vida después de la muerte, pues entonces mientras llegue ese momento voy a disfrutar la vida, ¿no? Entonces claro, ya esa parte de decir, yo siempre les digo, aprendamos a cambiar términos, es que sufrí la pérdida de mi ser querido, pues tú no lo perdiste, tu ser querido está ausente. Ausente a pérdida es completamente diferente, ausente es una situación que yo voy a encontrar en algún momento. Y también juegan con los tiempos, ¿no? A veces sí, las familias, ¿no? Es que tenemos que estar un año de luto, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, tiene que ser 365 días exactos aparte, el luto, aparte, ¿no? Aparte. Estamos de luto y es un año completo. Aquí hay una parte muy importante que manejas. El duelo es una cuestión personal, el luto es social. Claro. ¿Sí? Entonces, a veces obedece a situaciones y, ¿por qué desperdiciar un año en vestirte de negro? Sí, no, claro. ¿Por qué desperdiciar un año para ciertas cosas? Pero ven la evolución que las personas tienen en ese sentido. Y es lo importante de señalarlo, porque si transformando ese tipo de situaciones no podemos manifestar de manera distinta. ¿Por qué en una situación de luto nos vamos toda la familia a la playa y hacemos un rito para honrar a nuestro ser querido, pero con la alegría, pero aparte disfrutamos de la playa?
disfrutamos del sol. Y lo honras con su comida, lo honras con la mejor con la música que le gustaba. Y vamos generando alegría en esta parte, en vez de recluirnos en nuestra casa con la tristeza y con la pena, ¿no? Entonces, sí, yo creo que... Sin dejar de lado esa parte de honrar y de... Claro, no, claro. Pero hay también situaciones en las que... es importante el papel que deben de jugar las decisiones, ¿no? Uh-huh. A nivel individual, y lo que tú vas a elegir para tu duelo personal, claro. Y respetar lo del otro, porque a lo mejor tú quieres estar en silencio y no en paz, y la otra persona necesita salir, irse a divertir, a hacer vida social. Sí, claro. Y vas a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible que estamos de luto y tú en la pachanga? Tenemos que respetar la elección que hagamos entre uno y otro. Bien, como es decisión familiar, es decir, yo tengo que respetar el duelo del otro, como el otro tiene que respetar mi propio duelo en este sentido. Y yo creo que la cuestión aquí es ser propositivos en cuanto a que en familia estemos en contacto para poder estar en comunicación, ¿no? A lo mejor, perdón, mi manera de vivirlo, ¿no? Claro. O a lo mejor mi manera, como bien lo decías, es me fui a Garibaldi y canté canciones que me recordaban a mi padre. Esa es mi manera de honrarlo. Pues estás en tu derecho, yo claro. Tengo que respetarlo también, ¿no? Hablabas de una cosa muy importante que yo siempre les digo a las personas, las decisiones. Víctor Frankl decía en su libro de El hombre en busca de sentido, decía, a las personas nos pueden arrebatar absolutamente todo. Todo nos puede quitar la vida en alguna situación, menos la capacidad de decidir qué es lo que voy a hacer. O me asumo como víctima, o me pongo a prueba y decir, pues voy a echarle ganas, voy a salir adelante. Y me levanto y que mis decisiones estén enfocadas a una vida plena, a una vida pues en compañía misma, ¿no? Porque pues, a veces se da que en la situación del duelo, las situaciones se sufren tanto porque pues eres ajeno a tu vida. Fíjate que un tema que hemos tocado aquí recurrentemente es ver la cuestión con gratitud. Ver a la persona, el haber participado en nuestras vidas, el habernos entregado y ser agradecido con todo lo que nos dejó. Lejos de a lo mejor facturas que te quedaron pendientes porque no le pudiste cobrar o situaciones que te lleven al enojo, ¿no? Verlo desde el lado de agradecerle y de algún modo... pues que cómo impactó nuestra vida, ¿no? Pues eso creo que es simplemente la perspectiva. Estás dando con una de las mayores claves. La situación es casi al último del duelo, viene como esta afirmación hacia la vida. Yo te agradezco tu paso por mi vida y lo que tu vida significó en la mía, lo voy a bendecir siempre. De las frases que te comentaba, bendita sea tu vida por lo que dejó en la mía. Tu vida me hizo descubrir el milagro de mi propia existencia. Wow. Yo veneraré tu vida y tu existencia, pero a través de mi propia vida. Y hay una frase que me gusta mucho, donde decía que era la... No se puede honrar con la muerte lo que significó tanta vida. Reflexionemos la situación del padre, de la madre, de los hijos, del hermano. Los sentimientos. Un niño, ¿no? No podemos honrar con muerte lo que significó tanta vida. Exactamente. ¿No? Pues o sea, es maravilloso, ¿verdad? Sí, y fíjate que una de las cosas que manifestabas ahorita, que nos compartías, perdón, es que es una de las etapas del duelo, la parte de la gratitud. O sea, quiere decir que debemos de vivir un proceso de duelo en cada una de sus etapas. ¿Y qué riesgos tendríamos de no llevar a cabo ese proceso? Que de repente el duelo puede estar oscilando. Okay. Vamos de una aceptación a una negación. Vamos de una negación que nos manda directamente al enojo. Del enojo vamos según a una situación de aceptación. Entonces estamos en un subidón. ¿Cuáles serían esas etapas? Las etapas podrían ser, la primera etapa del duelo es la negación, la segunda vendría a ser el enojo, después la ira, después viene el regateo, después viene la situación de la profunda depresión y por último la aceptación. Hay que entender que estos modelos, pues este es el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, hay modelos como autores, entonces claro, en esta parte... Claro, que no son los únicos. Que no son los únicos, pero tratan de explicar el proceso que viven las personas. Oye, ¿qué diferencia hay entre
entre enojo e ira, o sea, se pone más fuerte la cosa. A veces sí, pero depende de la persona también, ¿no? Entonces, tiene la agresión o... Y los tiempos, y los tiempos. Yo llevo 30 años y apenas estoy agarrando la... ¿Y qué es lo que sucede? A veces cuando dicen el término, los autores también lo manejan de diferente, diferente tiempo, ¿no? En promedio, el asimilar una situación de pérdida, 2 años. Más o menos en lo que ya puedes regresar bien a tu vida. Hay gente que lo hace antes y qué bueno. Porque y aparte, o hay otras que pasan toda su vida. Nunca resolvieron nada y fue duelo tras duelo, tras duelo, tras duelo. Sí. ¿Sí? Entonces de repente es de decir, una de las reflexiones que yo les digo siempre, piensa lo que estás haciendo con tu vida. Somos seres distintos. Somos almas y seres distintos. Tu alma no se fue con el otro. Claro. Te quedaste con la tuya, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con tu propia vida en ese sentido, ¿no? Así es. O sea, no te puedes perder por la vida del otro. Es como decir, el milagro de tu paso en mi vida me hizo descubrir el mío. ¿Qué es lo que voy a hacer conmigo? El trancazo es tan fuerte, y me decía una palabra fuerte, el trancazo es tan fuerte que no puede ser el mismo. Claro. Tienes la oportunidad de ser una mejor persona. ¿Y sabes por dónde empieza uno? Por uno mismo. A veces la situación del duelo te trae a una reflexión muy fuerte. Has vivido en función de tu pareja, has vivido en función de tus hijos, has vivido en función externa y te has abandonado a ti. ¿Por qué crees que muchas personas duelen tanto? ¿A dónde llevas todo el consuelo? Cuando no tienes ni siquiera contacto contigo mismo. Por eso a veces el sufrimiento es tan fuerte. No sé a dónde llegar. Y finalmente, bueno, vamos a hacer un pequeño corte. ¿Pequeño corte? Y si no, nos quedamos a media y regresamos inmediatamente con la terapia TV. Continuamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Thank you.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Pues ya regresamos nuevamente aquí en la Terapia TV. Fíjate que nos llama mucho la atención, Rodolfo, de cómo podemos ver el duelo como oportunidad, o sea, para que tengamos un aprendizaje y algo que nos deje para tener una mejor vida. Tomándolo como una reflexión, ¿qué es lo que sucede cuando se da la noticia que alguien muere y que vamos al servicio? Es un tiempo de recogimiento de repente donde pues tratamos de evadir el tener que pensar en nuestra propia muerte. Yo invitaría a las personas en ese sentido a decir, ¿por qué no te das un tiempo para reflexionar qué es lo que has estado haciendo con tu vida en este sentido? ¿Qué situaciones pudieras tú transformar en tu alegría, en tu plenitud de vivir? Y ver y reflexionar en qué sentido estás contigo mismo en esta situación del duelo, ¿no? De repente la cuestión que a veces se maneja de que a veces nos vivimos en función de otros y vivimos en un abandono personal y llega el duelo y pues no tienes ni siquiera dónde llegar a llorar. El hecho de decir, yo puedo ser el acompañante de mi propio dolor en todas las experiencias de mi vida, me da la fortaleza para seguir adelante y reafirmar la oportunidad de ese compromiso que tengo con el personal de vida, porque yo no sé cuánto tiempo puede estar. Mientras yo esté vivo, seré el que genere la vida para mí mismo y el disfrute. Me llevaré a pasearme, tendré relaciones, lo que yo quiera en esta parte para mi vida. Yo creo que es esa parte de reflexión, pero a veces nos cuesta trabajo el ponernos en contacto con nosotros mismos y decir, esta vida, la persona que murió dejó ciertas situaciones de enseñanza, o sea, a lo mejor también cosas negativas, es que yo no quiero una vida así. Sí, exacto, también es enseñanza. Ah, por supuesto. También puedes aprender de eso. Completo. ¿Qué es lo que quiero para mi vida y lo tomo? ¿Y qué cosas no las quiero para mi vida y las retomo? Así ¿no? es. Pero es en un diálogo interno, en esa parte lo que tengo que hacer. Si pudiéramos darle un mensaje a todas las personas pues que han pasado por este tipo de situaciones de duelo, ¿no? Con decesos, ¿qué les dirías? Yo les diría que la muerte es parte de la vida, la muerte es solamente un tránsito en este sentido. Yo creo que es darnos la oportunidad y la responsabilidad de abordar aquello que le tememos. Si yo sé que es la muerte, tendré más un panorama más amplio de lo que significa. Es la muerte física, es la parte donde los órganos dejan de funcionar, es donde el cuerpo ya cumplió su función. Pero también tenemos el entendido que existe un alma y que esa alma trasciende y que es como la materia, si quieres una explicación física en ese sentido. Y la materia no se crea ni se destruye, solamente claro. Se transforma. Entonces Elizabeth Kubler-Ross lo manejaba de esa manera, ¿no? Trascendemos a un espacio y a una dimensión distinta a esta. Hay información que después voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes sobre ese tipo de testimoniales de Anita Morjani. Anita Morjani murió de una situación comprobada con cáncer. Hay estudios, hay documentales muy importantes de su caso, porque ella murió, pero regresó. Y aparte regresó sana. Yo tuve la oportunidad de verla en la arena de la Ciudad de México, vine a dar una conferencia, donde hablaba esa parte de la vida después de la muerte. Y lo importante del mensaje en este sentido es de decir, la gente que murió, ella decía, si la gente supiera lo que es estar en ese lugar, no regresaría. Yo veía a mis familiares sufriendo. Perdón, yo me quedo aquí. Entonces yo creo que hay que informarnos en esta parte. La muerte solamente es una parte de tránsito de vida. Aprendamos a vivir las relaciones que tenemos con las presencias. Que la ausencia de un ser querido no sea el motivo de olvidar a las presencias. Por el contrario, enfocarme más en mi relación de pareja, con mi familia, con mis hijos, con mis abuelos, con mis primos. Y ser más cautos en la manera en cómo nos comunicamos, ¿no? A veces de decir que hice un pequeño ensayo de decir, dale valor a tus palabras porque no sabes si son las últimas.
¿Cuántas personas salen de su casa y por una situación fortuita sí. no regresan, ¿no? Y decir, qué alegría me da verte, me da un gusto compartir contigo, te amo, te quiero, te necesito. Y el duelo a veces trae a colación situaciones de lo que no se dijo y de lo que no se hace. ¿Por qué no le damos un sentido propositivo a la situación de la ausencia, en la cual sea el compromiso diario de decir, voy a hacer una buena vida para mí, pero también una buena vida para la gente que está alrededor mío? Y si sucede la muerte, dejamos tatuadas en las otras personas todo un recordatorio de lo importante y de lo maravilloso que fue haber compartido la vida contigo. Gracias, mamá. Sí, definitivamente. Gracias. Porque, como bien dices, a veces asumimos que somos eternos, sí, ¿no? Sí, sí, y sí, que sí. Nos vemos en la tarde y no sabemos. Ya no. O sea, eso no lo podemos asegurar. No lo tenemos asegurado. Y a veces en un enojo, ¡ay, ya me tienes hasta tarde! Y queda el insulto. Así es. Y a veces ese es muy difícil de quitar como culpa en las personas, ¿no? Yo digo, antes estamos entrando a la recta final, me gustaría el punto de la cuestión de las épocas que ya estamos en Navidades y esta parte de que nos recomendaras a todos, cómo manejar esta parte de los duelos, ¿no? Cómo esas emociones que se van de un lado a otro y también, el tema ligado, la cuestión de cómo socialmente o culturalmente tenemos esa parte del sufrimiento. Ok. Yo creo que son dos puntos muy importantes. ¿Por qué? Porque a veces como que tenemos el peso social de que la ausencia de una persona tiene que pagarse con sufrimiento y con pena. Eso está muy arreglado. Y yo creo que no es por ahí, ¿no? ¿Quién más que uno mismo puede saber el dolor? Que en dado momento pueda ser la parte para empezar a trabajar en el consuelo. Por eso decíamos en algún momento, todo lo que pase por tu vida, por tu familia, transfórmalo de manera propositiva. Vienen las épocas de Navidad, ¿por qué tienen que ser unas situaciones tristes y amargas? Así cuando es el hecho de reafirmar el vínculo con los que estamos presentes. Es. No tanto focalizarnos en los ausentes. Decir, yo les digo a las personas, a los papás, ustedes fueron el origen del ser que se fue. ¿Por qué no celebrarse entre ustedes ese amor y ese cariño que lo formó a él? Claro. Y aparte de darlo hacia las demás personas, ¿no? Claro, ¿no? Y desgraciadamente, pues tenemos la creencia de que no tenemos el derecho a ser felices cuando alguien ya murió. Exacto. Entonces, pues les amargas la Navidad a los chiquitos. A todo mundo. Que la Navidad es triste. Sí, no, a lo mejor yo me quedé con un chip así de que... De hecho. Es triste todo hecho, esto y es no tenemos ya derecho... Y lo ligas. A ser felices. Ahí viene la famosa, ¿no?, codificación celular. Exactamente. Que codificas, que entonces, y asocias automáticamente una emoción Navidad, ¿pa? Eso te lo explica la cuestión de la cuestión neurolingüística. Entonces, por eso decimos cómo a través de las palabras podemos encaminarnos a sanar. Yo les compartía una que había dicho, he aprendido que solo cantando la vida encuentro las notas para descifrarte en la alegría de vivir. No se puede honrar con la muerte lo que significó tanta vida. Entonces, le estamos dando una resignificación a este tipo de situaciones. ¿Por qué no le doy la resignificación a mis padres, a mis hermanos, con un abrazo? Si lo que estamos viviendo o hemos vivido fue dolor, ¿por qué no nos sanamos con el contacto? ¿Qué tantas situaciones de los abrazos necesitamos los seres humanos si no nos las damos? Pues encontremos las vías para encontrar la salud emocional, la salud espiritual, y solamente se da en el cobijo del amor, ¿eh? O sea, decía por ahí, creo que la madre Teresa, cualquier situación que pueda ayudar para el beneficio de la persona va a ser el amor, y si no se puede, pues metamos más amor en esa parte, ¿no? Claro, que no sea dolor el que lleve la pauta. Y de alguna otra forma también viene aquí implícito el ego, ¿no? De que sí. Yo estoy triste y todos tienen que estar tristes. Y algo yo para romper. Sufro y pues todos tienen que sufrir. Lo que mencionabas es estar en el presente. O sea, vivir en el pasado, vivir recordando, es darte cuenta que tu energía, que tienes así poquita en el día, le estás perdiendo. Se te pierde. Y le estás dejando pasar exactamente la visita de tu nieto, de tu nieta, de tu hijo. Por que estar. Es el vivo reflejo y los ademanes y la cara de la persona muchas veces que se fue, ¿no? O sea... Y es como en esta parte, ¿qué les diríamos? Enfoquémonos en el aquí y en el ahora. Los tres tiempos de la vida de las personas son el pasado, que ya no lo puedes solucionar y que únicamente te va a llevar a situaciones de depresión y de tristeza. El futuro te va a poner ansioso por cosas que ni siquiera van a suceder. No sabes cómo van a suceder. Y tampoco sabes si vas a estar. Entonces, ¿para qué te preocupas? Mejor ocúpate en el aquí y en el ahora. Es lo único que tienes factible. Entonces, real.
Yo creo que ahí vendría mucho de esta gama y esa parte de las emociones. Seamos generadores de emociones positivas. El baile y la alegría sanan. Me encanta. ¿Y cómo lo van a ver los hijos si ven a los padres? Pues ahora párense a bailar y empecemos a disfrutar y darle otro sentido. Porque si uno empieza a llorar, empieza la cadena, porque las emociones, hay que darnos cuenta, las emociones se contagian. Empatía. Seamos parte de ese contagio de alegría y de entusiasmo con una buena comida, charlas, música. Yo les digo, ambienten su fiesta, arreglen su casa, sean propositivos, hagan juegos, no se reinventen, es la parte de reinventar. A toda situación de dolor y adversidad, denle oportunidad para crear. Que todo lo que pase por ustedes tenga la oportunidad de transformarse en una vida plena. La tenemos ahorita y es el momento de disfrutar. Y qué mejores fiestas que esto, ¿no? De sí, ahorita, estas claro. fechas, ¿no? O sea, simplemente el hecho de juntarte. Le decía a una señora que el otro día estaba conociendo, que me dice que había pedido al hermano, que no había visto a las sobrinas. Digo, pues mire, es el tiempo perfecto para rentar a lo mejor una casa en Cuernavaca. Y váyanse todos. Y disfrútense, abrácense, bésense, como no lo han hecho, ¿no? De verdad es que es el vivo reflejo del hermano, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos con ese tipo de situaciones? Les dejamos a la gente experiencias de vida. Exacto. Tengo un acervo más grande de experiencias de vida y de alegría que lo que puede implicar la tristeza. Entonces, la situación última de la muerte, pues sí es una situación que duele, pero tengo toda una historia tatuada de alegría con la gente que compartí. Claro. Entonces, de esa manera es transformar. La muerte de tu ser querido es parte de su vida, pero no fue toda su vida. Recuerda los buenos momentos, claro. Los aniversarios, las fiestas, las pachangas, los 15 de diciembre con pozole, Garibaldi, las fiestas, el cine, las discotecas, todo eso es lo que era parte de una persona. Digo, es lógico, no vas a dejar de extrañar a la persona, claro, pero ya de una forma de más, ¿no? Consciente, ¿no? De claro. que está en un mejor lugar y no puedes... Y en ese lugar voy a llegar yo también, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Y es decir, aquí no estamos diciendo que se olvide, no vamos a olvidar nunca a nuestros seres queridos, claro. Los vamos a resignificar para tener un mejor recuerdo de ellos. Con alegría y gracias. Con alegría. Pues se nos acabó el programa, chicos. Bueno. Rodolfo, ¿nos puedes regalar un número telefónico, por favor? Sí, por supuesto. Estoy para servirles en el 67 97 40 64. Mira, muchas gracias. Perfecto. Creo que hay una rosilla. Y por ahí, 97, ¿verdad? 67 97 40 64. Y en Facebook aparece. Bueno, es que tuvimos que abrir otra, la del vuelo del colibrí, tanatólogo Rodolfo Vargas Lazarín. Okay. Las mismas publicaciones de la página las comparto también en la otra. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Rodolfo, por compartirnos toda esta maravilla y nos enriqueciste con tantos conocimientos y tantas experiencias y pues pudimos llevárselo pues a todas las personas que de alguna u otra forma pues están pasando por este proceso. No, muchas yo gracias. Agradezco a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas. Esta es la Terapia TV y nos vemos el próximo martes. Hasta muchas luego. Gracias. Hasta y ya, bueno, ya se nos acabó, ¿verdad, producción? Ya se nos acabó el año. Hasta enero nos vemos entonces. Y les mandamos un abrazo. Muchas gracias. Sí, cerramos con un programa maravilloso. Nos vemos el próximo año, que no son muchos días. Hasta luego. Felicidades. Por favor. Qué maravilloso. Y mira que ya le habías quitado un poco de días, no sé cuánto. Yo no soy del Face. Y le decía, no es que pena, porque así que también había que darle sentido de todo.